31 goles en la fecha número 10 del torneo Apertura. Álvaro Recoba, el rebote a la barrera, el primero para Nacional ante Defensor. En el segundo tiempo, reacción de los violetas, Georgian de Arrascaeta define de pierna zurda ante la salida de Baba. Hasta ahí estaban 1-1. De penal, Ignacio Rizzo, el segundo para Defensor, de tiro libre, golazo. Felipe G2, el brasileño de Defensor, pone el tercero. Iván Alonso, de penal, arrima a Nacional, hasta ahí 3-2. Otra vez llegará Felipe G2. Domina la pelota, controla y define contra un palo. El cuarto de los violetas. Ignacio Rizzo, otra vez de penal, el quinto. Y en el minuto 49, el tercero de Nacional después del rebote en la barrera, Ramos. Defensor 5, Nacional 3. Otro partido con mucho gol en el Viera. Victoria de Wonders ante Miramar. Maximiliano Olivera. El primer gol del partido fue para el equipo bohemio. Gastón Rodríguez venía de convertirle a Danubio. Anota el segundo para Wonders a los 9 del primer tiempo. Ganaba Wonders 2-0. El rifle Pandiani en su vuelta al Uruguay, de cabeza, pone el descuento para el conjunto Cebrita. Gastón Rodríguez, de penal, el tercero para Wonders. Rodrigo Pastorini recibe el balón y define contra un palo, el cuarto para el conjunto de Alfredo Arias. Y a los 9 minutos del segundo tiempo, Ignacio Colombini para Miramar. Wonders 4, Miramar Misiones 2. Visitante en Florida, Héctor Romario Acuña, el goleador, no festeja el gol. El primero del partido es para Cerro. Jonathan Iglesias, después del error en la salida del fondo de Cerro. El empate para el conjunto fusionado. Álvaro Alejandro Melo, ex Cerro, anota de cabeza para el tanque. Hasta ahí ganaba el equipo de Moller 2-1. Julio Aguilar recibe asistencia de Romario Acuña. El empate para Cerro. Y a los 33 minutos del segundo tiempo, otra vez el goleador de la apertura, Héctor Romario Acuña, define el tercero. Cerro 3, el tanque 2. Otra victoria 3-2, esta vez de River ante Juventud. Gran definición para Martín Alanís. 41 minutos del primer tiempo, ganaba el Darcenero 1-0. A los 2 del segundo tiempo anticipa Michael Santos y pone el segundo. Reacción de Juventud de las Piedras con entrenador nuevo, Renzo Pozzi. Por el segundo palo pone el descuento Jonathan Blanes. De tiro libre, golazo para el empate parcial. Y otro tiro libre, Lucas Olaza, el tercero y definitivo. River 3, Juventud 2. Victoria visitante para Cerro Largo. Fabricio Núñez, el goleador arachán, el único gol del partido. Cerro Largo 1, Racing 0. Victoria de Sudamérica ante Peñarol. Damián Macaluso con el primer gol del partido, es para el equipo aurinegro. Un minuto nada más después, asistencia perfecta de Gallego, definición de Ángel Luna. Empataba Sudamérica a los 31 del segundo tiempo. Y sobre el cierre del partido, Rodrigo Mieres, el zaguero, pone el segundo. Sudamérica 2, Peñarol 1. Victoria de Danubio ante Fénix en Jardines. Golazo al minuto nada más, Jonathan Alves, magnífica definición, cara interna, pie derecho contra el palo. El empate sobre el cierre del primer tiempo, Hernán Novik para Fénix. Y en el minuto final del partido, tremendo gol de Jonathan Alves para la victoria de Danubio, 2-1 ante Fénix. Las posiciones en el torneo Apertura de Primera División, ahora el líder es Danubio con 23, River Plate 22, Nacional 21, Liverpool Rentistas 17, el Tanque 16, Defensor Wander Sudamérica 14, Cerro Largo 13, Racing Cerro 12, Peñarol 9, Fénix 8, Juventud de las Piedras 7, último Miramar con 4. En el descenso los más comprometidos, Miramar Misiones 8, Sudamérica 28, Rentistas 34, Cerro Largo 40. La próxima actividad, fecha 11 por el torneo Apertura de Primera División, Cerro Largo Nacional, Defensor el Tanque, Liverpool Juventud, River Plate Sudamérica, Wonders Rentistas, Cerro Miramar Misiones, Racing Danubio y Peñarol ante Fénix.